Emi, saludos mi hermana Emi. Buenos días por estar ahí. Gracias a los que se están conectando. Saludos hermanos desde Miami. Yosmel. Saludos a todos. Buenos días para todos. Víctor Pérez, buenos días. Saludos. Autotécnica 10. Saludos hermano. Igual para ti, mi hermanito. Buenos días. Viento Repair. 18 personas. Buenos días. Donato Villalón, la gente de España, un saludo para ti. Fernando, buenos días. Me parece que a esta hora del amanecer la gente tiene más tiempo. Porque anoche con la. Buenos días, hermano Sixto. Hoy era la directa comenzando el día con la información. Así mismo es. Buenos días, Rufo. Monchi. Ah, voy a ir mirando arriba, que arriba veo mejor. Comenzando. Monchi, un saludo para ti, mi hermano. Un saludo a la gente que está en los Estados Unidos, ahí en Florida. ¿Vieron la directa de la muerte del comandante Gorriarán, de Camilo? Saludos, Flat Gen Main. USA. Donato Villalón, el hombre de. ¿Tomaste vino, Donato, esta mañana? Buen día desde Italia, patria y vida en libertad. Magali Rubio. Ayer excarcelaron a Humberto Eladio Real Suárez después de 28 años en la mazmorra. Yo no recuerdo el nombre de Humberto Eladio, pero me pueden mandar una información para ver por qué delito estaba. Porque ese tipo de delito con esas largas condenas en Cuba, generalmente se lo daban a la gente que estaba por piratería, secuestro y así. Oswald, buenos días. Oswald del Pino, buenos días. 27 personas conectadas tempranas ahí. ¿Alguien sabe la causa por la cual estuvo preso un Tinto de La Rioja, oiga, en el 94, Rufo? Sí, señor. Tú sabes, te voy a contar algo. Mientras la gente va escribiendo. ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes por qué el gato volador, muchas gracias por tu contribución, Rufo, fue a Cuba? Fue alguien que fue a atacar a los comunistas en una lancha. ¿Pero qué era? ¿Lanchero? Sí, porque cuando yo estaba preso, los lancheros le echaban 25 años. Generalmente eran gente de Caibarí, en las villas por ahí. Vino en una expedición armada a Cuba con una lancha cargada de armamento. Claro. Fue allá y la misma gente de Miami lo chivateó y el FBI los cogió allá. Ellos fueron siete los que entraron. Sí, yo me sé esa historia. Un muchacho lleno de sueños. No. Él vivía en Miami, claro. Así le hicieron a Daniel Santovernia Fernández y a Máximo Pradera Valdés, que estaban presos conmigo. Salieron con 40 fusiles acá, si mal no recuerdo, cuatro hombres. Y cuando llegaron a la zona de Cárdenas, los estaban esperando allí. No, no se habían bajado, ya estaban cogiéndolo. Un batallón de milicianos del ejército lo estaba esperando. Eran siete. Los chivateó la misma gente de Miami que los mandó para allá. Claro, mi hijo. Ay, mi, claro que sí, mi hijo. Ahí es donde tú te das cuenta que hay cubanos que quieren tumbar aquello. Lo que pasa es que con esa chivatería no se puede hacer nada. A mí la gente me habla de Willy González. El otro día vi un video de Willy González, que el Brian Aceres, que bola pensante, se estaba riendo de él. Que yo no estoy de acuerdo con la postura de Brian con relación al cuentacuento eso. Pero ahí le di la razón a Brian. Willing dando un discurso con 14 personas haciendo ejercicio con armas y el FBI filmando. Eso así no se puede, mira. Todo eso es charlatanería barata. Él vivía en Miami. 38 personas con él. Todo eso es charlatanería barata. Ni con protestas, ni con charlatanería, ni con ninguna bobería de esas se va a cambiar nada allí.
Lo primero que tiene que hacer todo el pueblo que está afuera, todo el que está afuera, es conocer cuál es su legado y su lugar en la historia de Cuba. Después que la gente sepa eso, hay que salirse de Miami. Claro, mi hijo. Claro. Tampoco ni con aplanadora, ni. Entonces son una mano delincuente, ladrones y vividores. ¿Por qué tú crees que no hablan del que el encapuchado? Buenos días, Mayra Marín. Hola, amigo. Buenos días, los de Camilo. Oiga, qué notición. Yo soy. Eso es lo que. Del 38. Voy a ir leyendo arriba, que es mejor. Perdónenme que. Me tomé aquí. En Honduras, una cosa que se llama pinolillo, que es un poco de sorgo con unas cosas que le echan aquí, eso por la mañana sin otra cosa, me da siempre gases y ganas de gritar. Todo es pérdida de tiempo. Buenos días, ma. Claro que sí, mi hijo. Llegó el sensei cubano, el titán. Ale, gracias, mi hermano. Buenos días, presente y bendiciones. Es el bla, bla, bla. Claro que sí, Mayra, mi hijo. Eso no llega a nadie a ningún lado. Eso es charlatanería barata. Y Cuba lo sabe, mi hijo. Me referí al 38 audiovisor. No sé lo que es el 38, Yayito. Mi criterio es que mientras que se sigan anunciando y fajándose entre ellos, nunca encontrarán una salida. De ese tema yo quería hablar ahora aquí. Voy a esperar que se sigan conectando, gente. Saludos desde Burgos. Tú sabes que en Burgos nació la concepción de la ciudad moderna como tal. Burgos es Francia, si mal no recuerdo. O España, no, Burgos es Francia. 50 personas conectadas. Aquí desde La Habana, ¿desde qué parte? Quiero que la gente de Cuba me diga, aquí desde tal lugar, en tal municipio, España. Ah, Burgos, España, sí. Sí, sí. Ahí nació la concepción de la ciudad como tal. En silencio ha tenido que ser. Poderosa declaración. Claro, mijo. Buen día, maestro, guía desde Matanza, la gente de la Atenas de Cuba. Como convirtieron a Matanza en el lugar donde había más intelectual en Cuba. Y lo convirtieron en una ciudad de rumberos y de guaracheros. Darle la convivencia, la decencia, el buen vivir a los matanceros. Un lugar en Cuba que era la cuna de la cultura, ahí nació la contradanza, ahí nació la zarzuela cubana que tanta gloria y tanto lujo. Claro, venía de España, pero se enriqueció con la cultura cubana. Saludos a los matanceros, quiero a la gente matancera. Y yo en la Baja Sajonia, Alemania, oiga, la tierra de Federico de Sajonia, el elector. El hombre que acogió a Martín Lutero y gracias a él se salvó la reforma protestante. Buenos días, licenciado desde Puerto Padre, Cuba. Puerto Padre ha sido el aeropuerto naval, o sea, te digo el aeropuerto, de ese es el lugar de Cuba donde más gente se ha ido. La gente, déjenme decirles algo, la gente de Puerto Padre tiene una historia grandiosa cuando se escriba la nueva historia de la nueva Cuba. Que en Puerto Padre, en el lugar donde menos comunistas hay en Cuba es en Puerto Padre. De Puerto Padre se ha ido todo el mundo. La gente que tenía barcos en Puerto Padre se llevaba hasta sus vecinos. Yo recuerdo una vez que se fueron hasta con unos chivos. Usted con muy mucho sentido común. Bueno, camarada, José Blanco, Yayito la carne, qué experiencia y cultura, Dios mío, qué educación y preparación. E imagina. Porque Abuela Caridad tenía una funda de un machete y me decía, venga acá, negrito, que usted no se me va a convertir en una serie que volá. Usted no nació para miliciano. Usted tiene un destino glorioso a la familia. Para miliciano, 57 personas conectadas. Buenos días a los que están entrando. Hola, Dailin Cabrera. Dailin, ¿de dónde nos estás viendo? Háznoslo saber, por favor. En Puerto Padre, a la gente que no conoce a Puerto Padre, Puerto Padre es una ciudad de mar que tiene un malecón muy lindo, que está entre la zona, creo que de
un pueblo que se llama Vázquez o Manatí y un central, el antiguo central Delicias, hoy llamado Antonio Guitera, si mal no recuerdo, cerca de un puerto por allá que se llama El Socucho, si tampoco mal recuerdo, estuve hace muchos años por allá. En ese lugar había un pedazo de mar hacia adentro y dentro del mismo mar había un manantial de agua dulce que salía de las entrañas del mar, borboteaba. Y lo descubrieron los pobladores porque los chivos iban allá a beber agua. Yo bebí agua de ese manantial que estaba allá, cuando bajaba la marea. Abuelita te educó muy bien, pero tú aceptaste todos los buenos. Sí. Gracias a los que se están conectando. Esto, yo creo que esta es la mejor hora para interactuar con la gente porque por la noche la gente tiene sus cosas. Puerto Carúpano, exacto. Este programa sí es una universidad para todos, ojalá y sea de provecho para nuestro pueblo. Es una misión compartida, una responsabilidad entre todos. Excelente Puerto Padre. Que la gente que está ahí me vaya comentando de qué parte de Cuba para decirle. El juicio en Londres, todo se quedó ahí. ¿Sabes algo? 60 personas. El problema es que dentro de los hombres que hacen la ley, para que vayan entendiendo cómo funciona la jurisprudencia en el mundo, o sea, la ley. Los hombres que... El derecho de hoy está cimentado en el derecho romano. Entonces... Los hombres que hacen la ley siempre dejan un laberinto para encontrar un camino para demorar la ley. Eso se llama apelación. Ahora ellos apelaron. Y ahora en esa apelación ponen una mora a la apelación. ¿Sabes lo que es una mora? Una demora. Y así se meten 30 años y no pagan nada. Porque es así. Eso le pasó a Curti con el hermano Ray. No se sabe si la aviación voy a empezar. A pesar de para maestro, hubo un hombre que escribió una tesis de donde para Miami tengo desembarcó. No, te voy a contar eso ahora. Primero una cosa es otra. Entonces, en 1907 los hermanos Wright volaron su avión por primera vez, aquel monoplano. Pero no se sabe si fue un dominicano, porque también en Santo Domingo, la República Dominicana, un hombre voló un avión en ese mismo año. Y un portugués en Francia voló un avión que se llamaba Alberto Santos Dumont. Pero también en Nueva York un fabricante de bicicletas voló un avión que se llamaba Ben Curti. Entonces los Wright fueron a la Casa de las Patentes y le pusieron una patente para que Curti no hiciera avión. Pero... Y le dio $1,000,000, que era pobre, le dijo, mira, vamos a hacer el negocio juntos. Y llamó a los abogados y le puso una mora al juicio. Y 20 años después, todavía no se habían pronunciado sobre la patente. Y durante esos 20 años, Ben Curti siguió haciendo aviones. Y cuando llegó la Primera Guerra Mundial, Curti hizo los aviones del ejército. Y se hizo rico la compañía de Curti. Y los Wright se pasaron toda la vida esperando el reclamo que nunca llegó porque eran pobres. Y excepto porque se les atribuye ser los padres de la aviación. Curti se hizo rico y es el dueño de todas sus descendientes y amigos e inversores. Son los dueños de todas las compañías aerodinámicas estas, o sea, constructoras de aviones que hay en Estados Unidos y medio mundo. ¿Por qué? Porque la ley inventó un laberinto que se llama apelación. Y dentro de la apelación la mora. Entonces lo que pasó en el juicio de Londres es igual. Esa tiranía, y a nosotros no nos conviene que a esa tiranía le empiecen a cobrar dinero, porque entonces lo va a pagar el que está exiliado, porque allí no hay reales. ¿A quién se lo van a sacar? Cuando el accidente de los hermanos al rescate del avión, que un juez norteamericano dictaminó pagarle $180 millones a las víctimas, y que se sacó del dinero de la compañía telefónica que operaban con Cuba, los Castro le metieron un 10% a la llamada telefónica y recuperaron el dinero. Y el pueblo de Cuba pagó. Entonces a nosotros no nos conviene nada. A nosotros lo que nos conviene es juntarnos. Sentarnos a conversar. Para que no nos pase que acaban de liberar, que le echaron 30 años. Claro que lo va a pagar el exilio. Que no se olviden que el encapuchado
si mal no leí eso. Lo va a pagar el pueblo, mijo. Porque el abusador le cobra a la víctima el bochorno que su abuso le causa, mijo. Y la gente tiene que entender eso. La gente tiene que entender eso. No, Cristóbal Colón desembarcó. Eso mismo pasa en Cuba. En Cuba los cubanos no tienen dinero. Claro que no. La va a pagar el exilio del pueblo muerto de hambre. Claro que sí. Eso se llama pensar. Eso se llama sensatez. No, Cristóbal Colón llegó el 12 de octubre a una pequeña isla que está en las Bahamas Septentrional. Ese mismo pasa en Cuba. A algún youtuber. Entonces, ahí, por medio de un lenguaje de sueños, los habitantes de ahí, que eran indios taínos, no, nadie ha hablado conmigo, nada. Directa donde dicen que Alain habló de mí, no encontré nada en las redes tampoco, 65 personas. Se llamaba Guanani, que lo llamaron San Salvador porque se salvaron, porque ya pensaban que estaban perdidos, no les quedaba ni agua ni comida, y ya era el tercer motín a lo largo de los 2 meses ya. Y ellos le dicen por seña que al sur de ellos hay una tierra grande, que los pobladores de allí le dicen Baitiquirí. Pero zarpan el 16 de octubre y vuelven a cargar agua. Y 3 días después, algo. Es formidable como usted conoce a Cuba completa, Dios lo hace todo. Saludos a todos. Y el día 24 salen en realidad para Cuba. Y 2 días después avistan la isla de Cuba. Desde el 2020 de julio lo sigo el día y noche. Nunca me he detenido. Muchas gracias por ti, mi hermano. Y desembarcan en un lugar de Cuba que se llama Bariay. Ahí había un arroyo que venía desde una montaña que está en la sierra de Jibara, que se llama Grupo Maniabón. Eso está en el grupo de Maniabón. Pero que ellos la bautizaron como la silla de Jibara porque parece una montura de un caballo. Cuando ellos desembarcan entre... puerto de Carenero, que es un puerto que está más a la derecha, y Playa Blanca, entran por la ensenada del río, un pequeño arroyo, y se detienen frente a un islote que hay, pequeñito como una isla que sale, con varias palmitas. Apenas ellos tocan tierra, Colón se tira de rodillas y clava la bandera, el estandarte, el pendón real del Reino de España de la Iglesia. Y cuando él mira, una bandada de cotorras y papagayos le pasan por arriba. Y tuvieron una escena al atardecer, porque ellos llegaron a la tarde. Una escena parecía como que estaban creando el Edén. Y él se asombró y miró aquello. Porque él se había tirado un callo raso de las Bahamas. Cuando él vio aquello y aquel arroyo serpenteante. Y aquellas nubes, aquella tarde con el sol poniéndose al oeste. En medio de aquel exuberante bosque y aquella cantidad de cientos de miles de aves exóticas, dijo la famosa frase: esta es la tierra más hermosa que los humanos han visto. Porque él venía de su envejecida España, un país con un clima mediterráneo frío al norte y seco en la zona de la Mancha y esas cosas. Y encontrarse con eso era como el paraíso descrito en el Edén, porque Colón tenía una formación católica y la Biblia describe en el Edén cómo fue la creación. Desembarcó el 28 de octubre de 1492 entre Playa Blanca, sí, y enero, un pequeño puertico allí que había de pescadores, eso, tiempo después. Ahí desembarcó Colón. Ahí
vieron a la caída de la tarde a un indio con un cobo soplándolo. Ahí los indios de allí le dijeron cómo se llamaba Cuba, que aquellos le llamaban Baitiquirí, pero esto les dijeron que se llamaba Cuba o Cuava. Dice el cronista de la conquista que no se sabe muy bien si fue por el palo que ellos cogían para mantener encendidas sus hogueras o porque era el nombre. Jerry, saludo mi hermano, cada rato se las directas, el Texas está metiendo la mano, saludos y bendiciones. Ahí vieron un hombre que era el Veique, que tenía una horqueta aquí con un mazo de hojas que le daba candela y que cuando aspiraba hacía sus ritos espirituales. Ahí conocieron el tabaco, pero no se sabe si el tabaco era el nombre de la planta o el nombre de la cachimba, del instrumento de la horqueta que usaban. Y de ahí, ahí conocieron los conquistadores el tabaco y también conocieron la yuca. Cuando llegaron a la aldea de Bariay, que tenía más o menos 400 hombres, el cacique esa noche les hizo un areíto y les dieron, oigan lo que les dieron, mira la comida que les dieron esa noche. Gracias por estar conectados. Buenos días, maestro, saludos a todos. Buenos días, maestro, anoche repita el chat del tiempo de Carret. Le dieron yuca hervida con una salsa hecha con un tomatico criollo amargo que había, con muchos tipos de ajicitos que habían salvado en la tierra cubana y una planta que se llamaba clavo de olor. Le dieron jutía y yuca con aceite de jutía y trozos de iguana, porque la iguana que veía en Cuba era una iguana que parecía la mitad del dragón de Komodo. Trozos de jutía asado y pescado y un carey que le cocinaron. Buenos días, maestro, saludos a todos. Qué interesante, yuca con mojo, más o menos así. Y un carey y huevos de carey hervido, esa fue la comida. Y la fruta de la guayaba, porque la guayaba es oriunda de la región de Cuba, del sur de Asia Fuego, es la guayaba, la guayabita criolla. Y dice, y otras frutas de esta tierra que no conocemos. Tal vez algún racimo de uva caleta muy bien madurado. Y le dieron y le prepararon un banquete que dice el cronista que ni en la mismísima corte del rey había tan exquisito gusto y tan buena y tan buen sazón para cocinar. Y agua fresca del arroyo ese que te dije, que la trajeron unas inditas en unas tinajas en la cabeza de barro, porque los indios de esa aldea eran agricultores ceramistas. Yuca con mojo, oh, buenos días para todo el chat desde Panama City Beach, Florida. Huevo de carey, exacto, fuerte. En Cuba habían 15 millones de iguanas. Dicen que excepto el lugar donde estaban aquellos pequeños vacíos en los montes que ellos le llamaban Batey, podías caminar toda la isla sin que te diera un rayo del sol. Todo el territorio estaba cubierto por un inmenso bosque de árboles gigantes. Uno de los más grandes era uno que ellos les decían ceibo, la ceiba, y el otro a la cuava, la caoba. Dice que habían árboles que 4 y 5 hombres, haciéndole un círculo con los brazos, no podían medir su circunferencia. Buenos días, Miguel Pérez. Ahí llegó el 28 de octubre de 2014. Ahí, el tabaco se da todavía en esa región de Cuba silvestre, crece grande en los estuarios. Buenos días, hermano, patriota, gracias, mucho. El tabaco es de ahí, de la región de Cuba, y también la yuca. Saludos desde Lijey, Acre, Florida. Raúl Estable, René Carralero. Entonces, ningún youtuber se ha comunicado conmigo porque no les conviene. 85 personas. No les conviene a ninguno. Un momento, por favor.
se salvaron que no había nacido el señor del avestruz. No. No, no, y en Cuba no había mucho oro. En Cuba no había mucho oro. Apenas el oro que España sacó de Cuba no llegó a 3 millones de dólares de la cantidad de ahí. En República Dominicana había un poquito más, pero tampoco. Lo que pasó fue que ellos, el oro le daban un símbolo religioso. Al oro le decían los taínos el dios Nucay. Entonces ellos hacían unas figuritas de oro que eran era como su altar religioso donde ellos escondían los espíritus de sus antepasados. Y hacían como un budita de oro, como un legua chiquito, con pepitas de oro, que ellos le llamaban semíe. Ellos le llamaban semí, aquellos, los influencers de dónde. Buenos días, maestro. Había muchos árboles de madera preciosa. Sí, señor. Sí, el barco de guerra más grande del mundo antiguo, que estaba en la flota de la Armada de Felipe II, la Armada Invencible, fue el Santísimo Trinidad y se construyó en los astilleros de La Habana, en Cuba. Permítame un momentico, por favor, que voy a limpiar los espejuelos, que no veo casi. ...98 personas conectadas... ...ninguno se ha conectado, se ha contactado conmigo porque... ...ustedes tienen que entender algo... ...cuando yo hablo aquí de todo... ...lo hago porque... ...yo quiero mantener... ...la indivisible unidad del pueblo de Cuba... ...pero esta gente... ...tú tienes que aplicar la lógica... ...si después de 64 años... ...ninguno... ...tuvo la oportunidad de probar la iguana de Cuba... ...hecho con guajiros de... ...guayabal, una carne exquisita, claro que sí... Guayabal está allá cerca de la ciénaga de Buey y Virama. Por allá había un puerto de embarcar azúcar hecho por los americanos, por la zona sur de Jobabo, Jobabito por allá. Hola, Capucha, sigo diciendo que Cuba se perdió para siempre y aún siguen dándole la espalda a Dios. Los influencers de Miami son bla, bla. Es que ellos no saben. Esos muchachos no saben nada de la vida. Esos muchachos son el subproducto. Buenos días para todos. Medi Sonidos, un saludo para ti, Medi. Esos muchachos son el subproducto de la revolución de Fidel Castro. Sí, totalmente cierto, Raúl Stable. Esos muchachos son el subproducto del comunismo. ¿Y qué puede salir de ahí? Tiempo al tiempo, Víctor Pérez. Por eso tenemos que traer a todos nuestros amigos a este canal. Yo creo que mi intención, yo tengo un sobrado plan. El primero es llamarlos a todos para que no digan llegó un hombre sembrando cizaña, nos dejó afuera y creó una guerrilla. No, yo no soy guerrillero. Yo sé, yo conozco la historia y sé que el principio fundamental de la libertad es la unidad y que se logra con el consenso. Ningún youtuber, pocos están bien capacitados, los pobres. Es que tú sabes que, hablando del tema este de la educación, yo estoy aquí porque mi abuela, mis padres, una mujer que amé mucho y una suegra muy buena que tuve, me inculcaron el hábito de la lectura. Yo tenía una muchacha muy linda, que fue mi primera mujer, que era una guajira de aquella región donde te dije que desembarcaron estos desgraciados. Y en medio de aquel campo nació aquella muchachita, en una zona donde no llueve. Y la muchachita era lo más lindo que había en aquel pueblo. Se fue a una ciudad. Y la muchachita tenía 20 años y nunca había tenido un novio porque la abuela la educó a encontrar un hombre bueno. Y cuando yo me casé con aquella muchacha que era virgen, la mujer que más he amado en mi vida, yo creía que yo había leído y aquella guajira sabía más que yo.
y ella me enseñó. Y con ellas leí el famoso libro Los hijos de la selva. La historia de una familia de misioneros que va a la Amazonia. Y ahí les conté las grandes historias que les dije del veneno del curare. No son universidades, no hablan inglés y llevan años en Miami. Saca cuenta por ahí. Imagina, es que la educación del mundo de hoy cayó en garras del comunismo. Los buenos pedagogos, los buenos libros de pedagogía que tenían su cimiento en el protestantismo y en el catolicismo puro de aquellos sacerdotes nobles y fieles que siempre estuvieron en contra de los desmanes y los abusos de los poderosos dentro de la iglesia. Esos hombres han sido eliminados y extirpados para siempre. Son muy pocos los más instruidos, leen poco o casi no leen nada. Tú sabes lo que es que yo me encontré un día, un muchacho en La Habana que quería ser comentarista deportivo. Yo tenía una relación con su mamá porque él tenía como 16 años y yo tenía como 34 años. Y un día comiendo en la casa, le digo, bueno, Pipo, cuéntame cómo te vas formando. ¿Formando en qué, me dice? Muchacho muy bueno, pero un tronco, un boniato con Tetuán. Digo, pero bueno, tú quieres ser comentarista deportivo, tú tienes que conocer el origen del deporte, los que más se practican, las estrellas en cada especialidad, se llaman el deporte, ¿no? En cada... Bueno, después digo, y en cada especialidad en el deporte, o sea, en el esgrima, en el béisbol, en el básquet, tú tienes que saber los principales, su origen, lo que se paga. Y digo, ¿para qué? Digo, bueno, porque tienes que estar informado. Le digo, ¿y cómo lo encuentro? Digo, tienes que empezar a leer. Dice, no me gusta leer. Me dice así, no me gusta leer. El tronco de yuca terminó en La Habana en un bicitaxi, porque no sabía nada. Disciplina, exacto, disciplina deportiva, perdón. Son tantas cosas. Ya me estoy poniendo viejo. Me hace falta darme una tarta de yuca con iguana y mo. Categorías también, ¿verdad que sí? Esos libros, los de Cuba, claro que la cambiaron. Porque ellos tenían que... ¿Tú te imaginas si el pueblo de Cuba hubiese crecido creyendo en su historia? ¿Por qué tú crees que ellos se rebelaron? Porque ellos sí crecieron creyendo en su historia. Yo lo oía a él hablar y él hablaba de los hechos gloriosos de nuestra historia. Lean la historia de Maxwell Verá para que usted vea cómo él cita a todos los grandes hombres de Cuba. Ay, la tregua fecunda duró casi 20 años, sí. 1878-1895, 17, 18 años, algo así, no me acuerdo, no. Ahora no me voy a tener en eso, pero gracias por decírmelo. Entonces, la gente habla nada más de, mira nada más, hablan de Gómez, Maceo y Martí y del Mayor y cuatro boberías. Pero si tú te encasillas de la realidad, de la grandeza de estos hombres, alguien me preguntó, ay maestro, pero... ¿Usted sabe si después que Vicente García partió a hacer el destierro en los Estados Unidos venezolanos, que era como se conocía, él hizo algo para vindicar el valor histórico de aquella página de denigrante y deshonrosa en su historia con la sedición de Lagunas de Varona primero y después allá en Santa Rita? Es que el mayor impacto es social, cultural y de valores. ¡Claro que sí! Ahí está la ruina. Ahí está la ruina. Cristo dijo, no le teman al que mata el cuerpo, temanle al que puede matar el alma. Por eso que cuando Pedro estaba aquel día, dijo, Satanás ha venido a pedirme tu alma, o sea, tu condición espiritual, pero yo he rogado al Padre para que tenga de ti misericordia. O sea, para que te diera una nueva oportunidad. Porque si te matan el espíritu, se apoderan de tu alma, ¿para qué quieren el cuerpo? La información es poder, claro que sí, criatura. La historia es la historia, me absolverá. Escúchame. Perdón.
Yo sé, Víctor Pérez, claro que sí. Hay que comenzar, hay que hacer lo primero, que es el principio, para empezar. Decía mi amigo Habanero, ese tipo, dice, vamos a empezar por el principio. Porque tú no puedes empezar por el final. Y tú sabes lo que le está pasando a toda la tonga de youtubers hacer que volar, que quieren empezar por el final. ¿Te das cuenta? Tú no le puedes poner un carro. Tú no le puedes poner un carro las gomas si no le has puesto los ejes. Y para ponerle los ejes, hay que ponerle el chasis. Y para ponerle el chasis, hay que soldar las partes. Y para poner el motor, hay que poner el puente delantero. Y entonces esta gente quiere pedirle pelas al olmo, quieren que el comunismo se caiga, quieren atacar allá arriba, a la cabeza, sin antes golpear con la mandarria en la base. Por eso que el comunismo no se cae. Y todos están ciegos, el hombre nuevo con el, como el señor Che, es una pesadilla. Así es, hay educación y formación. Entonces, Fidel no construyó estatuas en las calles de Cuba. Las estatuas las construyó en la mente de los cubanos. Claro que sí. Y cubanos en cautiverio. El día que salí de Cuba me convencí de mi ignorancia. Claro que sí. Por eso es que no te dio acceso a la información. Se habla con frecuencia del mal patriota Vicente García. No fue. Fue uno de los hombres más resueltos, más consciente de la necesidad histórica de separarse del yugo colonial. Y fue un patriota y un compañero de lucha excepcional. Era un hombre de un sentido del deber enorme. Lo que pasa es que él, ese temperamento volátil que tenía, lo llevaba a tomar decisiones que luego le pesaban y se arrepentía. Cuando él protagoniza la sedición de Lagunas de Varona, que era un ingenio que estaba en la frontera sur de Camagüey, y su natal, Las Tunas. Él se reunió allí porque ya venía una componenda entre la gente del Camagüey y la gente de Carlos Manuel Céspedes. Y él estaba muy bravo porque habían destituido a Carlos Manuel Céspedes de la gente del Camagüey. ¿Por qué? Porque tenían una concepción distinta de la lucha. La gente del Camagüey venía influenciado por las ideas de Carlos Manuel Céspedes y de Miguel Jerónimo Gutiérrez. Eran personas que estaban preparadas, y el hombre que más sabía de leña en Cuba es Carlos Manuel Céspedes, doctor en leyes. Entonces ellos tenían la concepción de la República Estadounidense, al punto que el mayor, cuando lo matan, traía una charretera del Ejército de la Unión, porque el hombre era pro-anexionista, pero no pro-anexionista porque quería someter a Cuba a los designios soberanos de Estados Unidos, sino porque la concepción de él era la sociedad americana. Él estaba inspirado en el republicanismo norteamericano, que tenía sus orígenes en la Revolución Francesa, en cuatro pueblos de libertad, humanidad y amor. El gorro frigio de nuestro escudo es un símbolo de la masonería, de aquellos masones, que era el símbolo de los masones que echaron abajo la tiranía de Luis XVI en Francia. Claro, andaban buscando un territorio, claro, ya estaban llenos. Pero el problema de la conquista no fue por eso. Vamos a hablar del tema de la conquista ahorita. Indaga sobre... Entonces, él está atrapado. Angélica, buenos días, mi hermana. Sí, avayamos. Vicente García está atrapado entre la gente republicana del Camagüey y la gente conservadora de Bayamo. Y él está en el medio, en Las Tunas. Entonces él está conspirando con la gente del Camagüey, con la gente de Bayamo y con sus parientes de Holguín. Entonces él está entre dos fuegos, no sabe qué hacer, no se decide nadie. Vicente García, un hombre rico, toda esa gente eran ricas, todas tenían dinero. Él tenía una grande hacienda ganadera y él se dedicaba en el Camagüey. Oye lo que hacía él. Él compraba en el Camagüey ganado y lo mataba.
y lo exportaba como carne para Santiago de Cuba. Entonces, en la zona de Holguín, que no era una zona ganadera, compraba productos de otro tipo, sobre todo cueros y pieles, por la zona de Jibara, por allá, que siempre fue zona de bucanero, y entonces los vendía en su tierra, montura y esas cosas. Era un hombre muy rico, pero era un hombre decidido. Entonces, como esta gente no se ponen de acuerdo, entonces él empieza a conspirar aparte, ya empezó el cimiento de lo que luego sería Laguna de Barón y Santa Rita. Y trae a un uno de la gente, Carlos Manuel Céspedes, dice: si ustedes no se alzan, me voy a alzar. Y entonces por eso es que Carlos Manuel Céspedes aprovecha también y se alza. Y 4 de noviembre se alza la... Antes que vayamos y antes que todo, el combate más grande de los inicios de la guerra no fue ni Yara, ni fue en las minas estas que estaban cerca de Sibanicú, por ahí que no me acuerdo el nombre ahora, son muchos nombres, ni tampoco la toma de Bayamo. Fue la toma de Victoria Las Tunas por Vicente García. Lo único que quedó intacto que no tomó Vicente García fue la iglesia, porque ahí se metieron las fuerzas españolas. Y entonces Manuel de Quesada, que venía de acá, de la zona de Occidente, le dice que se retire y él se retira. Y en esa retirada le aprenden a su mujer y a sus hijos. Y él vira a rescatar a su familia, pero ya las fuerzas de Quesada que venían se han ido, y entonces él se queda solo. Y el coronel español lo conmina a que se rinde. Él dice que no se va a rendir. Le dice: bueno, si no te rindes, te vamos a matar a tu familia. Él dijo: mátala. Porque se habla con frecuencia de la grandeza de Carlos Manuel Céspedes cuando fusilaron a Oscar de Céspedes. O de Perucho, que no se quiso rendir y Canducha dejó que lo mataran. Pero no se habla de León de Santa Rita, porque lo escondieron. La página más grandiosa tal vez sea la del León de Santa Rita. Le tranca a su familia y el coronel español ordena que no le den ni comida ni agua. Y a los 4 días de estar trancado, muere una bebida de 4 meses de deshidratación. Y unos días después muere un hijito que tenía como 5 años de hambre. Y lo conminan a que se rinde, él dice que no se rinde, que con eso no van a fragmentar su decisión de ver a Cuba libre. Entonces empieza la opinión pública en La Habana a hablar del suceso, porque la prensa cubría todo eso, y rápidamente corrió la noticia por el mundo. Entonces España se vio obligada a soltar a la familia. El hombre se encojonó, llamó al pueblo de Las Tunas y fueron para allá y echaron a los españoles. Pero España vino con refuerzo, y entonces dijo: vienen los españoles, entonces vamos a quemar Las Tunas. Y entonces la gente le dice: ¿cómo? Hay que quemar Las Tunas. Y entonces, frente a su casa, le dice a su ayudante: y empiece por aquí. Cogió la antorcha y le prendió brea. Y el hombre dice: ¿Vas a quemar su casa, general? Y dice: claro que sí, la prefiero quemada y a todas Las Tunas antes que esclava. Un arrojo enorme. Y Vicente García es el subproducto del cubano acerca de volar, de la intriguita esa de hoy. Tú no ves el Bayou sin... Voy a hablar así para que la gente me entienda. ¿Tú no ves el Bayou sin puta que tienen armado toda esta gente? Parecen mujeres. Los artistas del género, ¿cómo se tratan? ¿Tú has visto a Daddy Yankee fajado con Benito? ¿Por qué no se comportan los boricuas y los panameños y los venezolanos y los mexicanos del género como se comportan el Micha, el Tiger, el Chocolate más, el Chocolate menos? ¿Por qué? Porque el comunismo no destruyó sus sociedades ni la educación de ellos. Pero en Cuba el comunismo creó todo eso para desunir. Y yo no quiero hablar aquí de nadie. Tú no ves cuando llega alguien, como enseguida sale un personaje aquí y empieza y la coge con todo el mundo. Y el tipo es con todo el mundo, con todo el mundo, con todo el mundo, metiéndole el dedo a todo el mundo. Titaca, titaca, titaca. Para separarlo. Pone a pelear a Decemer con Chocolate, a Chocolate con Africanita, Africanita con Caramelo, Caramelo con Refresco Toki, a Refresco Toki con Huevito de Judío. Y así le hace una guerra a todo el mundo. Y en el medio él. Y entonces él es la desunión de la gente. Y él lo hace inconscientemente, primero por su personalidad
Y luego, porque él no sabe nada de estas cosas. Es un hombre de mucho talento, es un hombre de un gran carisma, es un buen comunicador, pero le falta la capacidad de tener la visión política para ver el daño que le hacen sus acciones a la causa. Gracias, Angélica, por contarnos esa verdad que nunca nos contaron. Gracias, unos que otros. Claro, no te la contaron porque había que levantar la figura de un hombre. Mira, cuando tú te pones a ver toda la gloria que ellos le han dado a Camilo, ellos, eso no aporta nada. Claro que no. Divide y vencerás. Asensio de Asensio, padrino de Maceo, tres veces grado 33. Después hablar de la masonería después hablar de Maceo y de todas estas cosas. Una champola en la cabeza. De tamarindo agrio sin azúcar. Entonces, cada vez que este personaje se faja con uno que llega y lo excluye, está alejando el ideal sagrado de la unión del pueblo de Cuba. Porque lo que tienen es una champola entre ellos. Ja, 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 Rufo. Hace falta un pacificador, un hombre que medie para aglutinar y juntar y sanar y reconciliar a todos los cubanos. No necesitamos un hombre en las redes con un poder y una influencia grande que le tire a todo el mundo, porque él, aunque lo hace inconscientemente para vivir de eso, le hace un daño a la unión del pueblo de Cuba, porque ellos no saben. Y lo triste no es eso, lo triste es de cubanos exiliados allá atrás, porque son unos troncos yuca. ¿Tú no viste la que vino, que cuando abre el carro en los Estados Unidos lo único que oye es peste a marihuana? Claro. Vete a una pasarela de moda para que huela Chanel, Coco Chanel, Pierre Pacachá, Paco Rabanne, Carolina Herrera, Jennifer López, los buenos perfumes, porque donde tú te juntas ahí es lo que vas a aprender y oler. Viva la revolución cubana, que es eterna. Óigame, a mí me parece ver hoy a los revolucionarios cubanos eso. Por la mañana el pueblo aguerrido al primero de mayo sin desayunar, y allá aquella mano de Macumbote, rosado. Los 150 años más. Que él va a ser marihuanero porque a él le da la gana. Y el padre, porque el amor que le tiene, siente pena por él. Pero lo mejor que le puede pasar es que se meta 150 años metiendo marihuana para que se acabe de hacer pedazos. Yo quisiera que fuera eterna. Usted es cubano y un patriota, nadie nos va a confundir. ¿Por qué conoce el olor? Porque ya en 30 años... Yo conozco el olor de la marihuana, yo conozco el olor de la cocaína, yo sé lo que es... la piedra, yo sé lo que es el fentanilo, yo sé lo que es todo eso, porque yo se lo veo. Que ella está diciendo, mira, te voy a explicar cómo funciona eso, mira. Así mismo, como tú no podías coger un esclavo y soltarlo para la calle a vivir en libertad, porque él nunca había conocido eso, ni tenía oficio ni manera de ganarse la vida, así le pasa al subproducto del hombre nuevo. Vas a tirar a una persona en una sociedad donde se trabaja que él nunca ha trabajado. Vas a tirar a una ciudad donde se respeta que él nunca respetó. Vas a tirar a una persona, a una sociedad donde hay que tener una línea de crédito y pagar, que él nunca tuvo crédito, ni pagó, ni conoce eso. Vas a tirar a una persona, a una sociedad donde la decencia, el buen vestir y la ropa son la primera imagen para entrar y lograr algo. Buenos días, con permiso, señor. Por favor, si usted pudiera, sería tan amable, me disculpa. A ella no le enseñaron a hacer eso. A ella le enseñaron a hacer... Voy a hablar así, me perdonan que quiero hablar así. A ella le enseñaron así, oye, come pinga, coño, tu madre, cago en tu madre, hijo de puta, cingao, diajale el cingao. Porque la enseñaron así, entonces no se puede comportar frente a la mesa de una compañía así, porque es que ella no puede dar lo que no tiene, mijo. Ella no puede dar lo que no tiene. Yo siempre uso todo esto a... comparaciones para que la gente sepa más o menos. Gracias por lo que están ahí, 113 personas. Qué vergüenza, maestro, que han estado a las alturas, quedan miserables hablando de revolución. ¿De qué revolución? Deja los que hablen de revolución. Yo estoy escuchando nuevamente, Yayito la carne. Yo quisiera que el comunismo durara en Cuba 100 años más.
¿Qué dijo José Martí? Ser culto para ser libre. Claro. Yo quisiera que durara 100 años más. En cada rama o perfil. Al parecer están metiendo un ataque a su canal, a la transmisión. El comunismo es así. El cubano es cuarto, por eso es libre. El cubano es curto, curto no culto. Jesús, culto, culto, con él. Ese es uno de los grandes daños. Fíjate, si ellos no se dedicaron, y perdóname Jesús, no te lo digo por nada, ellos no se dedicaron ni siquiera a decirle a los cubanos qué cosa era un acento neutro al hablar y una caligrafía completa al escribir. Y tú oyes ahí que las personas te escriben como me acaba de escribir Jesús, tal vez lo escribió por error, pero generalmente la gente como habla, escribe. Y han acabado con todo por eso. Viva la Revolución Cubana. ¿Qué opinas del nuevo directorio? ¿Cuál es el nuevo directorio? ¿Qué cosa es eso? No sé de qué me hablo. Por eso se comportan así. ¿Tú no ves cómo era Fidel Castro? Cuando le dijo a Mireya Moscoso, una dama allá, que él llegó y dijo que estaban en complot con Luis Posada Carriles para matarlo porque él era un chanchullero y un calumniador. Le dijo, tú eres una moscosa, y batió el agua y se comportó mal porque a Abdelaziz Bouteflika, el presidente de Argelia, cuando se enemistaron por un problema allá en la cumbre no alineada, le dijo, no, porque el Bouteflika es el Butterfly, mariposa, Madame Butterfly, Bouteflika ese. Porque era un hombre que no respetaba nada, un militarote. Las claras tienen falta de ortografía. Así mismo habla y escribe Carlos Calvo. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre, dice la Biblia. Y los cubanos, muchos no quieren conocer la verdadera historia de Cuba. Claro que sí. Claro que sí. Por eso ya atacaron. Por eso lo primero que Stalin hace cuando llega al poder allá, fusilar a todos los escritores, a todos los filósofos, a todos los artistas, a todos los intelectuales, la gente del arte, la cultura, los que saben, los que alimentan el espíritu, porque el arte, la pintura, la poesía, la danza, la escultura, las manualidades, todo lo que tiene que ver con el arte y la cultura alimenta el espíritu, fortalece el espíritu del hombre, lo hace fuerte. Entonces ellos atacan eso. No nos han dejado opción sino la lucha armada. Cierto, la caligrafía de nuestros antecesores es genial. Hoy por hoy, hasta eso lo han quitado. Claro, mi hijo. Lo quitaron para hacerte una serie que volaba a pensar. ¿Tú no has visto a una que le dicen, creo que la Damoski, no sé? Una negrita que hay por ahí que dice una cantidad de mala palabra. Encima de que es una negrita de un solar que viene arrastrando los horrores de la esclavitud de aquellos hermanos nuestros cubanos negros que se tuvieron que quedar ahí por las consecuencias inevitables de haber nacido en una tierra esclava. Ella lo que aprendió allí fue, y que no tengo nada contra eso, que la madrina le hiciera un esbo, porque tengo un tremendo sobo, porque el ecucucucucu y el ecucuque, y eso fue lo que aprendió. Lucha armada no es la opción. La lucha armada, Orlando Santos. Orlando Santos, este Orlando Santos es un hombre que me escribe de un tal Elohim y el Chaday y Adonai y me mezcla una religiosidad y después me ofende. Esto es un sinvergüenza, el Orlando Santos. Este. Tú no puedes hablar de Dios ahí, Orlando Santos, y decirme por otro lado que yo soy un falso y que voy a arder en el infierno. O tú tienes que tener amor o tienes que tener odio, porque Cristo dijo, de una fuente no salen dos aguas, no sale dulce y agua amarga. O tú eres una claria disfrazada, o eres un loco, que tienes una aberración mental, porque tú no puedes desearme por un lado cosas buenas con Elohim y con el Señor, y por el otro lado decirme horrores y ofensas. O eres un comunista o tienes un desequilibrio mental enorme. 131 personas conectadas. Muchas gracias por estar ahí. Pero da tu cara,
Batazo TV. Esa es la sin tumbar. Esa misma, la negrita sin tumbar, que le iba a cortar la cara a la diosa. Y tú no ves cómo se comporta Lucy Santos, que lleva muchos años fuera de Estados Unidos, y los horrores, tú no ves cómo habla Ultra. Tú no viste cómo se le salió a Eliezer en los días de Junior en la marcha del 15N, como dijo mala palabra. Porque aún Eliezer, con la formación que tiene, universitaria de la UCI, todavía tiene el veneno de la cultura que el comunismo le metió, porque fue lo que vio. Y todas esas cosas, el comunismo... ¿Por qué tú crees que el comunismo permite que tú tengas sexo con una niña de 12 años para adelante? El delito es punible de 12 para abajo, pero de 12 para arriba no. ¿Tú sabes por qué? Porque primero tendrían que llenar las cárceles por la aberración sexual que tiene la sociedad cubana. Tú eres comunista. Necesitamos compartir este mensaje al mundo. Este es el camino. ¿Y qué hacían ellos? La niñita sale con 12 años, se pone una ropita apretada, ya se está haciendo mujercita. Y se le marca lo de adelante y lo de atrás y los senitos. Y entonces el puro cabrón allí, el que se pasa el día entero rascándose las partes, empieza a tirar el beso a la muchachita. ¿Por qué? Porque es una sociedad diseñada para depredar el cuerpo y el alma. Y las autoridades los ven, pero no saben nada ni tampoco les importa, porque la mente de La Habana ha diseñado todo eso para destruir la sociedad. Y la muchachita con 12 años, 2 de la mañana, con las amiguitas, y una ya que hace sexo, que tiene 14 años, que ya probó lo que es la carne y el deseo de la carne, la tiene por allá bailando con los machos y arrecostándole todo a una niña que está ovulando, que empiezan las hormonas a su efervescencia de deseo sexual, porque tiene las hormonas activas, porque ya tuvo la menarquia y está ovulando, se vuelve loco, se excita, y allí mismo conoce ese mismo día a un hombre, prueba lo que es el sexo, pierde la virginidad y empieza la gozadera. La niñita botá por allá y la madre por allá tal vez haciendo hijos, fumando, jugando bolitas, porque no hay sueño ni ilusión. Está toda la UCI aquí. Maestro, no coja lucha. No, si yo no sé ni lo que están escribiendo ahí. ¿Ese es el comunismo? ¿Ese es el comunismo? Usted es un loco desequilibrado mental, Orlando. Usted es un loco. Usted no sabe nada de Elohim, ni del Chaddai, ni Adonai, ni del Señor. Usted no conoce el tiempo del verbo en griego ni en hebreo. Usted no sabe nada de lengua muerta, ni de lengua vernácula. Usted no sabe nada de eso. ¿Qué tú sabes de nada de eso? Elohim, ¿cuál es el tiempo del verbo? ¿Qué cosa es Elohim? Tú de eso no sabes nada, mijo. Tú no sabes nada ni de hebreo, ni de griego, ni de siriaco, las lenguas originales en que se escribieron las antiguas y sagradas escrituras. Cállate la boca, tú no sabes nada de eso. 146 personas. Por eso que han triunfado allí. Y la muchachita bailando y gozando. Y vámonos para el río, vamos a hacer cardosa. Y pasan por el río a la tuya, muchachos, y en la primera finca que vienen, se roban un racimo de plátano, allá se roban una polluela, y eso va deformando el espíritu. Y desde chiquitico los cogen, los llevan a que le digan escoria, huevo. Antes tiraban huevos, ya no, tienen que ser huevos virtuales, porque ya no hay huevos, ya no tienen ni para ellos. A destruir la sociedad. Oye, voy a hablar así para que me entiendan. Oye, hijo de puta, cingado, descarado, me cago en tu madre, coño, en tu madre, porque era así, porque ahí la revolución, lumpe, escoria, descarado, un muchachito de 5 años, diciéndoles una vieja a una señora, cuando debía decirle, venga, doña, por aquí. Doñita, por favor, abuelita, déme la bendición. Cuando yo era un muchacho, había en mi pueblo una viejita, que no voy a decir el nombre, española de 90 años, amiga de mi abuelita Caridad. Y ella pasaba, mira, ella pasaba y salía con una postalita de la Virgencita de la Caridad. Y ella sabía lo que estaba pasando en la sociedad, porque yo soy de los primeros años de la revolución. Todavía quedaba aquella gente que venía de aquella guardia. Ya él venía cometiendo el plan maquiavélico de destruir la sociedad. Y la viejita nos cogía todo y nos decía, pasen por aquí. Entonces, en la casa de ella había un tamarindo, tenía una tinaja, y todos los muchachitos íbamos a tomar agua allí con unos jarritos de lata, que los hacía su marido, no voy a decir el nombre porque por ahí me pueden rastrear, un viejito, te voy a contar la historia. Y entonces, te voy a contar esto y después te voy a contar lo del viejito. Y entonces ella, mientras nos daba agua, hacía una oración allí, le pedía a Dios que siempre tuviéramos agua. Y todos los muchachitos llegábamos y le decíamos,
bendición fulanita y decía que Dios me lo bendiga, mijito. Tome esta postalita. Entonces, eso lo querían acabar ellos. Entonces el pobre viejito que era el marido de ella se iba al basurero de mi pueblo y recogía todas las laticas y hacía en su casa candiles, coladera, alcoholera, reverberito, cucharita, espumadera, cucharones de aquello. En la casa con un cortahierro los cortaba y los soldaba con un estañador que se encontraba de las placas de los radios viejos que botaban porque no había nada. Y salía el hombre, parecía una quincalla ambulante el viejito, cargado con unos palitos aquí al hombro de jarrito a 40 centavos, 50 kilos, 20 kilos, con la tica carne rusa, la hacha condensada y así. Y llegaba la policía, los comunistas de cara oeste, y recogían al viejito todos los días, el pobre viejito. El viejito se metió una semana armando. Recogían al viejito y se lo llevaban para allá, para la estación de policía. Y allá cogían y le metían una multa de 5 pesos en aquella época a un viejito. Y allá cogían todos estos bárbaros, todos esos jarritos, y los botaban en el patio de la unidad. Y tú pasabas con el tiempo y veías en el patio de la unidad aquella cantidad de jarritos oxidándose allí. Los bárbaros, estos hijos de puta, que lo destruyeron todo. Pasaba un guajirito con un carro, un muchachito con un sombrerito con su papá. Te voy a contar una historia de esto. En mi pueblo había un jefe de puesto, un hijo de puta. En aquella época la policía se vestía de verde todavía. Un verde olivo brillante, un hijo de puta, un tipo que era un perro hijo de puta desgraciado. Y venía el padre, un campesino de un pueblo allá, cargado de plátano, y venía el guajirito con 7 años. Y entonces lo paró el jefe de puesto y los guarapitos. Los guarapitos en aquella época andaban con un pedazo de goma de Suiza hecho, porque todavía no tenían ni pistola, ni bastón, ni nada. Y él estaba allí. Y lo pararon, el jefe de puesto con el segundo jefe, un teniente, y todos los guarapitos a caballo aquello. Una tonga de guajiro sin dientes, chivatones, que su sueño era que le dieran comida. Y lo pararon al pobre viejo. Y le dijeron que para dónde iba. Él dijo, no, voy a vender unos plátanos ahí en el pueblo. Y dije, ven acá, ¿y quién te va? ¿Tú tienes permiso para vender plátanos? Y dice él, no, yo, eso es mi tierra. No, pero la tierra de la revolución. Él dijo, no, esta tierrita era una finquita de nosotros. Y él se resistió y lo cogieron y le cayeron ahí a palo. Y uno de los policías, que era el jefe puesto, le dio un piñazo al viejito y casi lo mata. Y el muchachito se tiró para arriba de él. Y con aquel sombrero, en aquel cuadro de terrible, un muchachito de 7 años llorando allí. Y se lo llevaron sin conocimiento, tinto en sangre, le dio un piñazo en la frente que casi lo mata al pobre hombre. Y lo llevaron al policlínico y le cogieron los puntos con unos alambritos, que habían unos puntos con unos alambritos, con un farol, un señor que era un enfermero del pueblo. Le cosió la herida y el muchachito se fue con su papá, con aquella carretica que llevó ella y llevó a su padre. Y los plátanos se los llevaron los comunistas. Y pasaron los años. Y el niño creció. Y el comunista perdió el poder y la aprobación que tenía con el gobierno. Y lo botaron. Y la mujer le pegó los tarros porque se metió alcohólico. Y lo retiraron y no le dejaron nada. Y entonces se convirtió en un negociante que vendía por las calles del pueblo maquinitas de afeitar y sobrecitos así de sazón completo. Pero por esas cosas que la vida tiene, por eso yo te digo que ellos están pagando. Dios está mirando. Este pueblo, todavía la penitencia divina para ese pueblo no ha terminado. Entonces llegaban los muchachitos que él formó hacía 30 años, que los llevaban allí a tirar huevos. El policía que los recogía por las escuelas para que le dijeran a la gente escoria y puta y cingao y desgraciado y me cago en tu madre y viva la revolución y viva Fidel, porque nosotros sí matamos y embarrelamos. Esos muchachitos que él formó cuando él era jefe de la policía y toda su familia del partido cogieron y él perdió todos los favores, se convirtió en un alcohólico, se fue a vivir por allá
en casa de una hija, la hija no lo quería, la mujer le pegó los tarros y se casó con otro hombre, con un matador de puerco. Y ya viejito andaba por las calles, todo ripiado, hecho polvo, el jefe puesto, el jefe de la policía, vendiendo maquinitas de afeitar y unos desodoranticos que hacían de una pasta que te daba una cantidad de golondrino. Entonces, la policía se tiraba, entonces esos muchachos que él formó, los comunistas, se tiraban nuevos. Ya no andaban como ellos que andaban en caballo y un mural, ahora andaban en unos jeepies. Entonces salía corriendo con el bastón y se le caía el bastón y no podía porque estaba hasta diabético. Y llegaba la policía y entonces lo empujaban a él y se resistía. Y lo empujaban y le decomisaban todo y lo dejaban siempre hecho polvo, como mismo él dejó la generación. Y un día se fue allá a una pelea de gallo por unos potreros a vender pan con tomate y minuta de pescado. Y había un muchacho allá. Y le dijo el hombre, ¿tú no te acuerdas de mí? Él le dijo, no, yo no sé quién tú eres. Y él le dijo, ¿tú no te acuerdas cuando tú eras el jefe del puesto de la unidad en este pueblo? Dice, yo sí. Dice, ¿tú no te acuerdas una vez hace 30 años atrás un guajiro que venía cargado de plátano, con un guajirito así que tú le diste un piñazo por la frente y que casi matas a mi padre? Y el hombre me dice, yo soy aquel guajirito que venía con el sombrerito, ¿te acuerdas? Que me tiré arriba a mi padre dando gritos. Y él le dijo, no, pero ¿y qué vas a hacer si tú lo que eres un hijo de puta? Y aquel guajiro le dio un piñazo así, aquí, que lo tiró por encima de la valla que se había puesto para el gallo. Cayó allá en una zona de piedra, de las cercas de piedra aquella que viene desde el tiempo de la esclavitud en Cuba, en medio de un callo de piña de ratón. Y allí lo dejó y la gente que andaba con él era cubo de agua va y cubo de agua viene, cubo de, y no, y el hombre no volvía en sí. Y le dijeron, fulanito, lo mataste. Y dice, bueno, si lo maté, Cuba no ha perdido nada con esa mierda que acabo de matar. Ese fue el hombre que el comunismo creó en Cuba. Los mismos hombres que reprimieron un día y que enseñaron a los nuevos a reprimir, fueron reprimidos por los últimos. No oigo nada ahí, no veo nada. No pierdan tiempo con esa gente, espérenme un momento ahí que voy a limpiarme los ojos que los tengo embarrados de lágrimas, por favor, espérenme un momentico ahí. No se me vayan, espérenme ahí. Pues así fue la cosa. Y así han sido todas las barbarias que han cometido.
¿Cuántos desalojos hicieron en el país? ¿Con cuántas cosas acabaron? Los pueblos enteros cogían y los arrasaban. Y cogían a los viejitos. Que los campesinos habían vendido sus fincas que no fueron de la reforma agraria, que venían del tiempo de la corona. Hombres que eran negros, que fueron coroneles y comandantes mambises, que a la intervención le dieron la tierra. Porque aquí hay algo que no se ha contado. Caballero, el programa de Milanés está mejor. Y todavía hay gente que consume programas que no aportan nada a tu enriquecimiento. ¿Qué pasó? Hombres que eran coroneles que venían de la guerra de independencia, que le habían dado tierras, porque a toda la gente que combatió en Cuba, el gobierno americano le dio para que se licenciaran, porque los mambises no querían entregar las armas, le dieron por el fusil, el revólver y el machete 25 pesos oro y 5 caballerías de tierra, más todos los aperos de labranza, ganado. Cuando Leonardo Good comenzó a reconstruir Cuba después de la guerra, que era el gobernador militar que sustituyó allá a Schaffer. Y esa gente eran personas negras que tenían fincas, que habían combatido bajo las fuerzas de Maceo mucho, y otros bajo las fuerzas del general Bartolomé Mazó, que estaban en mi pueblo cuando pasó a la campaña de las villas. Y eran personas negras que empezaron a vender su tierra, tierra que se la habían ganado ellos con el machete, porque habían sido esclavos. Yo conocí a los últimos mambises que quedaban, y yo me acuerdo que ya viejitos, con 90 años, estaban sentaditos esperando la muerte. Porque el último mambí se llamó Juan Fajardo Vega. Y murió creo que con 102 años, y lo enterraron en el Cacahual. Y Fidel hizo una hipócrita ceremonia y lo enterró allá en el Cacahual, en el lugar donde estaba Maceo. Fíjate si Fidel Castro mancilló la gloria del pueblo de Cuba, que enterró al lado del más grande guerrero de nuestra tierra, a nuestro titán e inmortal Antonio Maceo y Grajales. Al lado de él enterró al comunista más perro que Cuba dio, que fue Blas Roca Calderío, el papá de Vladimiro Roca Calderío, mi amigo, que me han dicho que ya está viejito, casi muerto. Al lado del más grande de los guerreros de nuestra tierra, Fidel Castro enterró al hombre que fue el cimiento de la basura de nuestra destrucción, Blas Roca Calderío, en el Cacahual. Y allí está enterrado Juan Fajardo Vega, el último mambí. Entonces los comunistas le tienen miedo a eso, porque ellos nada más pueden ofenderme. Ellos no pueden llegar a ese nivel, no tienen información. Y los guajiros aquellos que venían de la guerra vendieron sus tierras. Y entonces ellos iban a los campos y le daban una chequerita para quitarle la tierra a la gente. Y los metían en unos edificios hechos al modelo siberiano soviético. Y la gente, por una chequerita, que no querían... Pete Garrido, te quiero mucho, cuídate, Pete. No querían trabajar los guajiros porque le estaba diciendo a la gente que ser campesino era malo, que eso era miseria, que fueran para la escuela, que fueran para la universidad, que estudiaran, porque él fue el que acabó. El hambre que tiene Cuba fue diseñado por la Internacional, el KGB soviético. La misma política de hambruna que metió Stalin en Ucrania para matar. Ucrania es el granero de Europa. Es uno de los lugares que tiene las mejores tierras. Entonces, Stalin sabía que mientras la gente tuviera comida, no se le podía gobernar. Y creó un hambre a la fuerza. No permitía que los campesinos araran con maquinaria. No les permitía tener sistema de riego. ¿Para qué? Para atrasar la producción. Y mató 15, les quitaba la semilla para que no sembraran. Y todo el que inventaba algo en la agricultura lo metía preso, lo fusilaba. Y mató 15 millones de personas de hambre. Porque así son esta gente. Y ellos hablan de, el comunismo tiene, la gente dice 150 millones, no, son 100 millones. El comunismo tiene 150 millones de muertos. Pol Pot, el de los Nemer Rojos allá de Camboya, el de Campuchea, cogía a los niñitos de 9 meses y los cogían por las paticas y los reventaban contra los troncos de los árboles, porque ese perro decía
que no se podía gastar una bala en eso porque las balas eran para los enemigos. Puso al país a hacer represa con guataca, con asador. Imagínate qué clase de locura. De esos comunistas, bueno era Ho Chi Minh. Ho Chi Minh sí era bueno. Era un hombre muy noble. Aún después de ser el presidente, el tío Ho de Vietnam, vivía en un bohío así chiquitico. Así como vivo yo debajo de un Huawei, que me hago café allí con leña. Porque los hombres grandes que aman a su pueblo son sencillos. Y en el Palacio de Gobierno de Vietnam, donde estaba toda la jefatura comunista, el tío Ho, el hombre que salvó a su pueblo y le dio la independencia a Vietnam, vivía en una casita de bambú de guano allá atrás, en una cosita chiquitica con una estera. Los hombres grandes no necesitan tantas cosas. Stalin desplumó a su gallina, ¿sabes cómo fue? Sí. Después que Stalin fusiló a todos los ingenieros, todos los mecánicos, todos los ingenieros industriales, para convertir a Rusia, hacerlo un país agrario, de carretón y caballo y bicicleta para dominar a la gente, tener carro él nada más. Lo fusiló para que no pudieran crear tecnología ni arma que lo atacara. Y acabó con la intelectualidad. Cogía las iglesias ortodoxas y sacaba a todos los santos por fuera y le daban candela. Y entonces, allá en la Siberia, debajo de un invierno, arengando a los nuevos soldados, porque ya había fusilado a la gente del ejército zarista, todos los jefes, arengando a los soldados, empezó a desplumar una gallina, viva, en un invierno, 40 grados bajo cero. Y la gallina piaba. Y piaba. Y mientras daba el discurso y le decía cómo había que salvar a la madre patria, la URSS, la gallina piaba. Y entonces cuando la desplumó viva, la soltó. Y cuando la soltó, la pobre gallina sin pluma en medio de un invierno empezó a correr y vino y se metió debajo del sobre todo de Stalin a buscar refugio. Y él le cayó a patada a la gallina y la gallina salió otra vez piando, bla, 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 bla. No encontró y vino y se metió y así le dio patada. Y mientras le daba patada, la gallina se iba y volvía porque estaba desplumada y no tenía dónde refugiarse. Le dijo, así, ven. Así es como hay que hacer con los pueblos. Tú los desplumas para que sientan el rigor del frío. Ellos no, el único que está abrigado que eres tú en el Estado, para que se metan debajo de tus patas a buscar refugio y después tú las pateas de nuevo. Esa es la mentalidad del comunismo. La libertad se conquista con el filo del machete. Así es. Ni del cubano sabe ese virus lumínico. No sé de qué me habla. Ese es el comunismo. Ese es el comunismo. Yo quiero que ustedes lean, hay muchos libros, la literatura rusa es una maravilla, sobre todo la literatura anterior al comunismo. Claro, hay muchos escritores nuevos muy buenos. Tienen que leer un libro que lo escribió un hombre de la revolución de la URSS ya. Él se llamaba Lazar Lagich. Lazar Lagich. Los comunistas están ahí, ellos no saben nada de eso. Ahora ellos van ahí a Wikipedia, mira a ver si dijo el encapuchado verdad. Ahí están los chivatos, dice, sí, ese mismo es. Es verdad que se llama el hombre Lazar Lagich. Tienen que leer un libro que escribió Lazar Lagich. Busquen a Lazar Lagich. Se llama Jotavich. Era una obra de teatro que hacía un títere que decía: me arranco un pelo de la barba. Y la canción, la historia empieza con un niño que se llamaba Volka, que nadando en un río se encuentra una ánfora y cuando la destapa, dentro está Jotavich. Jotavich lo quería convertir en polvo cósmico, pero él le dice que ¿por qué? Y entonces dice, porque me sacaste de mi letargo. Llevaba 4.992 años esperando y tú me sacas. Y ahí empieza. La canción decía, en una botella estuve encerrado muchísimo, muchísimo tiempo un famoso mago. Lean la historia para que ustedes vean la grandeza del corazón humano. Ahí están los dos contrastes. Entre su hermano Omar Yusuf, otro que se arrancaba el pelo del bigote, que representaba la maldad de una sociedad, y a la bondad en el viejo Jotavich. Lean Jotavich de Lazar Lagich. Pero si quieren leer los crímenes horrendos del comunismo en la Rusia estalinista,
que yo no sé por qué esta gente comunista ahí lo quieren esconder, porque cuando se murió Stalin, que el Politburó se reunió y pusieron a Khrushchev, en los días de Khrushchev, Khrushchev y el Politburó revelaron los crímenes de Stalin. Esos muñequitos yo los veía en Cuba cuando era niño. En una botella estuvo encerrado muchísimo tiempo un famoso mago. Más llegó un pionero, de allí lo sacó, y mil aventuras corrieron los dos. Del escritor soviético Lazar Lagich. Claro que sí. Ellos no saben nada de eso, mijo. El expresidente Mujica, un hombre que se enamoró de Fidel Castro. Un muchacho joven que en su ceguera creyó que aquello era lo mejor, porque la vindicación social es el deseo de todos los hombres de este mundo. Y él se enamoró de aquel proyecto revolucionario e integró el movimiento revolucionario de su Uruguay. Pero después de estar 12 años preso, él entendió. Y leyó. Y salió y compitió por el poder político. Cuando él estuvo preso, él sufrió una metamorfosis ideológica. Se quedó comunista, que es como deberían ser todos los comunistas. Porque todos los seres humanos deberíamos ser comunistas en el ideal del comunismo. Porque el comunismo no es malo. Es bueno que haya justicia, y eso es lo que ellos predican. Y Mujica entendió dónde estaba el problema. Ellos predican la justicia, hay que ser justo. Y porque en el capitalismo no hay justicia, entonces se aprovechan los vivos y cogen a los pueblos pobres, estos víctimas de la explotación, del abuso, del olvido, de la colonización, del subcoloniaje, y llegan allí a los lugares pobres y destruyen la sociedad y después imponen esas tiranías, como hizo Fidel Castro. Entonces el ideal del comunismo no es malo. Justicia, paz, salud, igualdad, alimentación, eso es lo que ellos venden. Y eso fue lo que Mujica entendió. Mujica dijo, yo tengo que tener un programa social así, con esa espiritualidad de bondad humana, pero con capitalismo, con dinero y con libertades. Por eso cuando él creó el Frente Amplio, el Frente Único, ese famoso, gobernó con esa vida austera. Porque los hombres grandes, no importa si sean comunistas o capitalistas, no necesitan nada. Roosevelt tenía una silla de ruedas y una manta. Esos hombres que tú ves que están en las naciones, con trajes caros, con aviones lujosos, como el presidente Peña Nieto de México, esos hombres no necesitan nada. Esos hombres no necesitan nada. O sea, esos hombres necesitan todo porque son falsos patriotas, falsos hombres que aman a su patria. Pero los hombres grandes entienden a las sociedades. Mujica es un ser extraordinario, un hombre que gobernó democráticamente, que se ha pronunciado en contra de los abusos cuando lo ha hecho, claro, con sus cosas. Él se pronunció en contra de Maduro y también en contra de la corrompida Cristina Fernández de Kirchner. Y ha criticado mucho lo que ha pasado dentro de la posición de un hombre que pertenece a una ideología y que tiene que mantener la forma, pero que él sabe claramente que es así. En teoría es muy linda, claro que sí, pero la teoría... Hay que aplicar la socialdemocracia europea, de los países, el milagro escandinavo, como se conoce. Y tú vas a Dinamarca, es una maravilla de gobierno, hay una reina, y hay un parlamento. Y los daneses se sienten súbditos de la reina, no propiedad del Estado. Y sin embargo, en las repúblicas comunistas estas de América, no hay monarca, y la gente no se siente súbdito, pero son esclavos de los tiranos. Entonces, tú tienes que aplicar la lógica. Los gobiernos tienen que tener programas sociales. Los gobiernos no están para darle nada a nadie. Están para crear leyes, para buscar mecanismos de cooperación, de comercio y desarrollo para que sus naciones fluya el comercio. Perdón, para invertir grandes cantidades de dinero en la sociedad, para educar a las sociedades, para recoger hombres en el futuro, para crear mecanismos y leyes que protejan a toda la sociedad, para que la ley esté por encima de todo el mundo, para que el comercio sea el cimiento de un programa social cimentado en la economía, para que el tesoro público sea administrado con honradez,
para que el dinero se le dé un uso sabio. No, pero es que en Cuba, caballero, en Cuba no hay comunismo. En Cuba hay una finca gobernada con la mentalidad del medioevo, del feudalismo, en una mano de tirano. Allí no hay ningún comunismo, mijo. Esa gente nunca han sido comunistas. Eso de partido comunista, todo eso es mentira. ¿Por qué tú crees que Fidel Castro se declaró comunista? Porque la gente no sabe. ¿Qué tú crees que Fidel Castro fue comunista? Nunca fue comunista. Ni Raúl Castro tampoco. Fidel Castro tiene un odio al comunismo. No, pero ¿qué pasó? Déjame explicarte. Hold a moment, como dicen los ingleses allá en Norteamérica. Please. Cuando él llegó al poder, que él vio todo lo que había, ese gran ego que él tenía, esa ambición enorme de quedarse dueño de un país, él analizó y dijo, si yo me dejo llevar por la popularidad que tengo hoy, porque soy el principal personaje en esta nación, el pueblo en la euforia me va a elegir y reelegir. Pero la constitución no, del 40 a mí no me da la posibilidad de la reelección. Porque la constitución del 40 no tenía dos mandatos. Entonces, ya competí, me fui y se acabó mi gloria. Ahora, si impongo una dictadura de derecha y digo que la tengo que hacer para arreglar el país que está destruido, voy a estar 5, 10 o 15 años, pero al final tendré que irme. Porque la prensa va a seguir jodiendo y voy a tener que reconocer la propiedad privada y el rico tendrá con qué atacarme y la prensa va a ser un bastión en contra mí. La única manera que yo tengo de quedarme eternamente en el poder de este país es si yo asumo la ideología socialista. Porque la ideología socialista y el comunismo es el único sistema que le permite a una nación de forma de gobierno republicano quedarse la vida toda en el poder. Es la única. Porque no es una monarquía ni es una herencia dinástica. Es una república. Y tiene una forma de gobierno basado en el republicanismo, que es el concepto de gobierno. Y entonces él, el único camino que tiene un tirano para en una forma de gobierno republicana imponer un gobierno autoritario y monopartidismo es con la ideología comunista, República Socialista de Cuba. ¿Te das cuenta? Danés cubano doble moral. ¿Entiendes cómo funciona? Entonces él nunca fue comunista, él iba al partido, se cagaba en la madre todo el comunismo. Lo de él era utilizar esa ideología como escudo para esconder las intenciones de un tirano. Por eso él censura la prensa, por eso ataca el diario La Marina en los primeros años, porque era un diario conservador que venía de los inicios de la República y lo acusaba de conservador. Y así no se puede. Por eso pone como órgano oficial del gobierno revolucionario al antiguo periódico Hoy, que era el órgano oficial del Partido Comunista en Cuba, el actual Granma, el que está en Territorial y Plaza. ¿Entiendes? Para eso fue. Censura la prensa. Acaba con Bohemia, una revista que gracias a Bohemia se conocieron los crímenes en el asalto al Moncada. Destruye la revista Carteles, destruye todas las formas de comunicación, ocupa las principales emisoras de radio, la 1010, la CMQ, Radio Progreso, Radio Rolo y todo, la CMKC y todas las grandes emisoras de radio y televisión, y pone a sus principales personajes allí para censurar y controlar la información. Nadie me dice nada en contra mía. Yo digo todo lo que quiero a favor mío. Esa es la prensa censurada. Entonces después puso en los principales cargos políticos a los comunistas, desarmó a la gente del directorio, que se viraron en los días del problema de Ubermato, y luego, para colmo de males, en el 60 cambió la moneda. Y con 24 horas le dice al pueblo de Cuba a través de la radio y la televisión que tienen 24 horas para cambiar y que lo único que le permitían cambiar a las personas, si mal no me acuerdo, son tantas cosas, creo que eran 2.000 pesos, 10.000 pesos, algo así. Capucha, ¿quién va a trabajar mañana para mantener los billetes si no hay juventud?
Deja de decirte, yo vamos a analizar esto porque me voy casi ahorita ya que tengo un camión cargado hoy. Ahí hay un problema, ellos tienen un problema grande, no te vayas a creer, ellos están cagados y bien cagados, y te voy a explicar por qué, mira. Porque esos muchachos que se están yendo para Estados Unidos, primero dejan un vacío laboral enorme allí, ellos necesitan fuerza de trabajo. El cimiento de la economía en la sociedad es la juventud, que es la que puede trabajar. El viejo, por su condición biológica, su cansancio muscular y hormonal, la fuerza del hombre están en los testículos del hombre, en los huevos del hombre, voy a hablar así porque me entiendo. Y en la mujer, en sus ovarios, en esas hormonas que ellos producen, que lo hacen tener músculo, complexión, deseo sexual, y gritan y bailan toda la noche, es porque tienen un sistema hormonal nuevo y está nuevo de paquete, en los testículos, en los ovarios. Pero a medida que tú vas envejeciendo el metabolismo, tu sistema hormonal va muriendo. Por eso cuando ya pasa los 40 años tiene flacidez en el pene, la mujer tiene los primeros indicios de la menopausia, tiene rigidez vaginal, todas estas cosas. Entonces te vas poniendo barrigón, porque echas barriga porque lo que controlaba todo eso ya se va muriendo. Y entonces el esqueleto se va debilitando, los músculos se ponen flácidos, se distensan las articulaciones, se agarrotan y te vas poniendo viejo. Llega un momento que no puedes trabajar. Entonces cuando llega la edad del retiro, te retira la sociedad porque ya tú diste todo lo que tenía. Es como un carrito que ya está desgastado el motor, los pistones, las válvulas y hay que pararlo. Pero entonces ahora tienen un problema. Porque ahora la población en Cuba está envejecida. Ellos lograron grandes estándares de vida en los 80 que se acumularon, porque es verdad. La generación del 70 hasta el 90 tenía 5 y 7 hijos. Ese es el llamado baby boomer, el crecimiento de la sociedad cubana. Porque fue la época del Imperio Soviético, después de la zafra. Las mujeres tenían 5 y 7 hijos y una población que tenía 5.8 cuando él llegó, creció hasta 10 millones porque había comida para tener hijos. Antes tú con un racimo de plátano criabas un hijo y una cooperativa no te alcanza. Y entonces ese es el problema de ellos ahí. Entonces ahora la población está envejecida. ¿Por qué? Porque al lograr esos estándares de vida alcanzaron uno de los esperanzas de vida más altas del mundo. Aparte la comida sana, el amor que tiene la familia, que el viejito se queda en la casa y no ha abandonado, como allá en Estados Unidos donde abandonan a los viejitos por las mismas cosas de la economía. Y luego, porque el viejito siempre está en actividad, sale a la bodega, camina, habla con los otros viejitos, toma cafecito, todo eso es vida para el espíritu. Porque el hombre muere no cuando le matan el cuerpo, sino cuando le matan el alma. Por eso los romanos cogieron al apóstol Juan y lo llevaron a la isla de Patmos. A Juan le habían hecho de todo y Juan no moría. Domiciano lo llevó allí y en un caldero de aceite lo frió y no se frió. Lo intentaron envenenar y no se envenenaba. Porque el amor a la iglesia, el crecimiento de su Señor, el recuerdo glorioso de lo que fueron ellos, mantenía al viejito activo. Era predica para aquí, vete para allá, ya para aquí. Y siempre hablando de la esperanza y eso lo mantenía vivo. Y los romanos dijeron, esto es una amenaza para el paganismo. Nos ha llenado Asia entera con esta nueva doctrina. Esto acaba la manera en que podemos luchar para mantener sometidos a estos pueblos. Y se lo llevaron a Patmos y lo desterraron solo en una isla para que el trabajo en las minas de hierro de Patmos y la soledad y la ausencia sin su pueblo lo mataran el espíritu, muriera de sufrimiento. Por eso él dice, yo estaba solo en la isla de Patmos al caer la tarde, un viejito de 98 años con los pies sentados, olvidado allí. ¿Te gustaría? Lo mandaron para que el sufrimiento y el olvido lo mataron. Entonces cogieron y en Cuba tienen un problema enorme porque ahora los viejitos están viejos. Pero no hay, todos esos viejitos, al sus familiares irse por las condiciones, Angélica, te quiero, cuídate. Ahora ellos tienen un gran problema, tendrán que recoger todos los viejitos, dejarlos morir como murieron los del hospital loco de psiquiátrico de La Habana, que murieron un rollo allá botado como si fueran la momia de Ramsés II, seco en vida, enjuto
de piel y carne, del hambre, el maltrato, la desnutrición, o los que murieron en el hospital de los locos de Adi Holguín. Entonces, ellos tienen que hacerse cargo de eso. Aparte de eso, cada vez que una madre no tenga que darle a comer a los hijos, se los tendrá que llevar a ellos, que son los únicos que tienen comida, por ese desastre y desespero económico que han creado. Y luego, la juventud se les fue. Y no solamente se les fue el que va a cortar la caña en los montes, porque ya nadie quiere estar en los montes, porque ellos mataron el campesinado. Y ahora es una espada de Damocles, la misma espada que cogieron está en su cuello, porque sacaron a los campesinos para que el hambre fuera el instrumento para gobernar. Pero ahora, en medio de la crisis, el hambre los va a derrocar, porque la gente tendrá dos opciones, dejarse morir o virarse. Y ahora no hay campesinos porque ellos los mataron, porque cogieron el hijo del campesino y lo hicieron médico, y al del carbonero lo hicieron ingeniero. Cuando lo que debieron hacer fue decirle a la gente, cada cual estudie lo que quiere, y que el campesino se haga rico para que mantenga la sociedad. Entonces, ahora solamente no tienen, ahora están llorando por la televisión, buscando gente para la FARC, para el MININ, para el DTI, para que estudien en la Escuela de Ciencias Policiales Criminalísticas, para asegurar el Estado, pagando ingente sueldo para lo que hay allí, y nadie quiere, porque la gente no quiere ser chiva. Ninguna mujer quiere tener un marido de policía en el chivato allí. Ya eso se acabó. Los comunistas chivatos que quedan allí van a tener que coger el machete del deseo y meterle en la funda del olvido para que se lo oxide, porque la mujer no quiere. ¿Qué mujer quiere andar con un policía así? Y aunque a la mujer le gustan los uniformados y está en su esencia que le gustan los militares, y allí hay un daño socioantropológico tan grande que... cuando vean, yo contigo chiva, no, yo no estoy para eso. Yo contigo policía, no, yo no estoy para eso. Si yo soy vendedor de bolitas, aquí lo único que se puede hacer es vender bolitas, colar gualfarina, de azúcar, de caña, porque ya ni hay, y comprar vaca. Entonces, ellos tienen un problema enorme con eso, y ahora toda esa gente que está llegando allá, no le dan papeles, y los abogados se están haciendo ricos allí, van a estar años sin papeles, y lo que van a mandar kilos, y entre más tú saques a tu familia, menos manda. Ellos están metidos en un problema enorme. Como me lo dijo un mayimbón de la seguridad, que la revolución iba a caer por muerte generacional. Porque van a ser una generación que no tiene nada que ver con esa mierda. ¿A ti te importa, Angélica, que los descendientes tuyos hace 500 años, en un bosque allá, en el bosque de... ¿Cómo se llamaba aquel bosque? En el bosque donde los infantes de Carrión violaron a las hijas de Rodrigo Díaz de Vivar. ¿Cómo se llamaba el bosque aquel? ¿A ti te importa que tú hayas sido descendiente, Angélica, de las muchachas hijas de Rodrigo Díaz de Vivar, mío, sí, que violaron allá? ¿No te interesa? A estos de hoy tampoco les interesa que un poco loco y que fueron por allá a tirar tiros, porque no está cerca de tu parentela. Entonces es así. En el Robledo de Corpes, se llamaba el Robledo de Corpes, donde Rodrigo Díaz de Vivar, el mío, sí, comenzó la reconquista, después que llevó allá en la famosa jura de Santa Gadea. Entonces ellos están hundidos hasta el moño, no tienen dinero, no tienen estructura económica, infraestructura, tienen un país arruinado, tienen una inflación y tienen mecanismos que no sirven para exportar dinero, porque lo dijo el mismo Rodrigo Malmierca. En este país no hay un mecanismo para importar y exportar la divisa. Porque ellos crearon... La revolución cubana económicamente y socialmente es un rinquinbili. ¿Sabes lo que es un rinquinbili? Es alguien que quiere hacer algo para moverse y coge un pedazo de catre y le mete un eje de bicicleta, le pone dos gomas de motoneta, le mete atrás un eje de guagua, le pone un techo de un tractor 80 y entonces le mete un timón de un aro, un alternador de Niva y un sinfín de Avia. Es un rinquinbili. Entonces la revolución comunista es un rinquinbili. Ellos crearon una cantidad de mecanismos, cogieron la economía y le metieron el CUC. Y entonces cogieron y metieron la MINVIVE.
Y entonces por acá no hay producto, por allá no hay inversión, y por aquí te dan una licencia para pizzería, pero entonces no tienes dónde comprar pizza porque no hay almacenes de harina. Entonces, ellos tienen un requilón económico enorme. Y entonces ellos no pueden salir de ahí hasta de ninguna manera. De ninguna manera ellos pueden salir de ese atolladero. Ellos no se recuperan más, te lo digo yo. Te lo dice la capucha, que es el que más sabe aquí. Ellos no se recuperan más porque no tienen mecanismo. Porque para recuperarse tendrían que demoler, como dice el coronel Alexander, con una mandarria al país. Porque todo su mecanismo burocrático, toda la corrupción que han creado y todo el poder que tienen los sátrapas del reino, desde los días que Fidel dijo que había muchos reyes y reyesuelos ahí, eso es imposible. Eso es imposible. No, Cuba no tiene ninguna, en Cuba no hay ninguna forma productiva ni de economía. Porque primero que todo, en Cuba no hay una bolsa de valores para dictar los precios de las materias primas, ni regir el mercado. En Cuba no existe bolsa de valores. No es como Frankfurt, no es como Shanghái, no es como la bolsa de Tokio, que dice, mira, aquí empezó el petróleo de aquí, el oro tal, eso allí no hay nada. Eso es una aldea gobernada a maceta por un mayoral analfabeto que es Canel. A eso no sabe nada de nada. ¿Qué tú puedes esperar de un hombre que dice que la empresa estatal socialista, la causante de que no haya huevo, que no haya nada, después de 60 años, sigue siendo el cimiento de su economía? ¿Te puedes imaginar? Pero ellos lo hacen porque ellos le tienen miedo a que el pueblo de Cuba coja dinero. Ellos tienen la fórmula china y sin embargo no la implementan. Ellos tienen el modelo vietnamita, el milagro de los tigres asiáticos, aquel despuntar de Singapur, de Malasia, allá en Kuala Lumpur, en Putrapaya, y también tienen el modelo surcoreano y tienen el modelo taiwanés. ¿Por qué no hacen nada? Porque no les conviene. Porque a ellos les funciona así. Saludos desde la República Dominicana. ¿De qué parte de República Dominicana nos ven ahí? ¿De Asua? ¿De Punta Cana? ¿De San Cristóbal? ¿De Gambito Garabito? ¿Nos ven de Gambito Garabito? Yo tuve una mujer en Gambito Garabito, está cerca de San Cristóbal. Yo la conocí en Santiago de Cuba e iba allá en los años 90 y pico. Muy buena. El pueblo de República Dominicana es una maravilla. Ese es el lugar donde más plátano hay. Ese es el pueblo más feliz del mundo. En cada lugar hay una venta de cerveza Presidente riquísima. Que por cierto, la Presidente de allá no tiene nada que ver con la que yo me tomo aquí. Y entonces, ese es el pueblo más. El dominicano es como la gente de Santiago de Cuba. Esa gente te dan. Lo único que el dominicano no te da es la mujer. Un saludo para nuestra gloriosa República, la tierra de Johnny Ventura del merengue. El marido Josefa, que solo come pescado. Los quiero mucho, se me cuidan por allá. Las Tarrenas, Samaná. Ah, Samaná. Ah, sí. La gente de Samaná muy buena. Te quiero mucho. Déjame decirte algo. Ciudad Primada de América, Santo Domingo, se fundó el día 24 de diciembre, el día de Santo Domingo, cuando la Pinta encalló por un error de un marinero, cuando Colón iba de Cuba rumbo a España ya. La primera universidad en las Américas. El pueblo dominicano, un pueblo grandioso. De ahí vino el más grande de nuestros generales. Porque Maceo es el más bravo de nuestros guerreros. De ahí, del pueblo de Baní, vino nuestro querido e inmortal Máximo Gómez, emparentado. El amor de los dominicanos y los cubanos no empezó con Gómez, con Modesto Díaz, ni con los hermanos Marcano. Empezó el día que vino de Quisqueya, que luego sería la República Dominicana y en la española con Haití al lado, el cacique Atuey, porque Atuey hablaba español, porque la rebelión de Cuba no empezó en Cuba, empezó en lo que hoy sería la República Dominicana. Cuando ese hombre se embarcó con 40 piraguas y 400 personas y salió huyendo y llegó a Cuba, él hablaba español y preparó las defensas porque ya él sabía que Velázquez Velía, porque había aprendido. Era muy niño cuando llegaron los españoles allí y sufrió los horrores de la conquista. Y preparó en la zona de Baracoa, porque eran indios taínos y hablaban el mismo idioma, la defensa. Y lo primero que le dio a los indios: esta gente tienen una sed por el oro, lo que nosotros decimos Nucay, vamos a meter el oro en los ríos. Y ahí se corrió la bola por toda la República y se tiró todo el oro a los ríos.
para que los españoles no pudieran encontrar. Por eso se encontró tan poco oro en Cuba. Por eso el nombre de la Laguna del Tesoro, porque los indios que habían allá eran siboneyes y un poco de taíno. Y llenaron de oro todos esos pantanos. Y debajo de esa turba debe estar todo el oro que había en esa tierra por ahí. Un saludo para la gente del ron Brugal. He bebido Brugal, tremendo ron. A mí me gusta beber ron. Yo de vez en cuando me tomo unas copitas de ron. Muy buen ron Brugal. Excelente, los dominicanos. Gracias por acompañarnos en estos sueños, en esta lucha. Me voy, que voy a... Decía Martí, ganado tengo el pan, hágase el verso. Ya he hecho el verso, ahora me voy a buscar el pan. En el exilio no quieren oírlo, pero claro que no. Porque, mira, tú puedes perdonar a la gente del Escambray, que eran campesinos semi-analfabetos, pequeños tenientes, que se viraron y se alzaron. Y que luego llegaron la gente del movimiento de recuperación. Esa gente tú las puedes perdonar. Tú puedes perdonar a Cheito León, a Juan Emilio Carretero, a Tondique, que era un negro de las villas, un hombre sin ninguna formación, que no supiera nada de historia, patria y de unidad y de los errores de las guerras. Tú le puedes perdonar a eso, a los muchachos, los influencers, todo de nuevo, que no saben nada de eso. Porque cuando tú me lo sientas a todo ahí, excepto a alguno ahí, como es el caso de Carlos Calvo, el Luis Denner, tal vez Carlos Madrid sepa algo de eso, y el ser un poquito de algo, el resto no sabe de esto nada. Pero tú a eso no se lo puedes perdonar a Juan Manuel Cao, que es un hombre preparado, es un periodista. Eso tú no se lo puedes perdonar a Andrés Albuquerque. Tú eso no se lo puedes perdonar a Ninoska Pérez Castellón, la hija del célebre Martín Pérez. Tú eso no se lo puedes perdonar a Yenisei Rivero, ni a Santiago Alpízar, porque son hombres que conocen la historia. ¿Y por qué después de 64 años de este stand-by ellos no aplican la fórmula martiana? Porque Cuba hoy es comunista porque Fidel aplicó la fórmula de Martí. Lo mismo que hizo Martí lo hizo Fidel. Copia y calco exacto. Gómez y Maceo protagonizaron la invasión a Occidente y Fidel dio las órdenes militares a la columna 8 Ciro Redondo del Che y a la columna 2 Antonio Maceo de Camilo a partir de la invasión. Camilo hizo lo mismo que hizo Maceo, llegó hasta Pinar del Río y Camilo fue hasta Pinar del Río. Y Gómez y el Che hizo lo mismo que hizo Gómez, que se quedó en la jurisdicción de las villas Matanzas y La Habana y se fue. Fidel hizo copia y calco exacto, por eso triunfó, por eso unificó con la mentira, con la trampa, para después quedarse con todo, pero unificó a todo el mundo. Porque Fidel era un grande hombre conocedor de la historia. Y yo sé separar a ese tirano del genio político que fue Fidel Castro, porque era un genio político. Pero ¿y por qué estos que están afuera hoy? Máximo Gómez, sí. Él había peleado con los rebeldes dominicanos allá. Él era español y tuvo que irse para Cuba exiliado. Claro que sí. Y el padre del general Maceo era un militar español también, claro que sí, era venezolano, si mal no recuerdo. Mariana Grajales dicen que era dominicana, pero no, había nacido en Jamaica. Claro que sí. Por eso que Gómez nos enseñó a pelear, porque él conocía la técnica, él había estado en el ejército. Y la tropa cubana era una tropa bisoña, no sabía nada de eso. Y los comunistas, esa gente no sabe nada de eso. Esa gente no sabe nada. Esa gente no sabe nada. No sabe nada. Son gente que no tienen formación cultural ninguna. Están ahí porque son pericos. No pueden. Ellos no pueden con la capucha. La capucha es mucha espuela, mijo. Mucha espuela. Te voy a contar lo último y ya me voy. Cuando yo era niño, yo soy de una zona gallera de Cuba, de los mejores gallos. La zona de las villas ahí. Y mi padre tenía un gallo jerezano que tenía varios cruces con guineo. Entonces de pollito, en la jaula se fajó con su papá y le sacó un ojo. Y mi padre lo dejó para el topetón, para tocar a los gallos que iban a pelear, pero el tipo era muy bravo. Entonces mi padre le dejó crecer las espuelas y nos los dio a nosotros para jugar. Y a todo el que se lo echaba, mataba a todo el mundo. Y mi padre dijo, déjame preparar el gallito. Nunca lo tuzó, siempre estaba mal y nosotros
nos los llevábamos aquí a las peleas. Y después que se acababan las peleas, que la gente cazaba, la gente venía y decía, muchachito, mi padre decía, ustedes no digan nada que el gallo pelea. Muchachito, tú echas ese gallo, digo, bueno, sí, yo lo he hecho con 35 pesitos. Ay, pues yo, bueno, está bien. Creían que me iban a matar la mona, los vivos que querían jamarme el dinero. Y mi padre empezaba, bueno, 20 a 10 pago, 5 a 10 voy, pago voy, le doy más por menos, menos por más. Eso es otro lenguaje. Y se recogían 2, 3 mil pesos en aquella época. Y la gente de mi pueblo conocía al gallo porque era un asesino. Y a todo el que cogía se lo echaba, era un animal con ropa. Vino un hombre que tenía una gallina jabá, que todo gallo jabá se huye y más gallina. Tenía 15 peleas el tipo y el de nosotros tenía 9, se lo echamos. Se apostó mi papá un Chevrolet que tenía, que era una belleza. En aquella época valían 8 o 10 mil pesos contra el tipo y se apostaron como 30 o 40 mil pesos, que en los 80 son la fortuna. Y empezó la pelea. El de nosotros era tuerto, pero sabía leer y escribir, pero ese ojo no se dejaba coger de nadie. Era un gallo muy habilidoso, era corredor que usaba con guineo. Cuando él veía que le daban y se sentía, salía a correr y para cansar al otro. Era un jíbaro, el tipo era como los perros de Horacio Quiroga. Los perros de caza que yo tenía ya no existen más. Uno murió la semana pasada en un combate con una víbora de la cruz y el otro fue destrozado allá por un inmenso yacaré. Sin raza, sin padre y madre conocido también, mis perros eran hueso, pellejo y lleno de cicatrices. Pero qué perros aquellos chiquitos míos. Entonces el gallo era igual. El hombre le mete una vena, el tipo se cae, el jabao. Él desde el suelo lo tumba por el muslo. Ciego, empieza a contar el reloj para hacer la tabla y ciego. Ya tumbado, con el otro ojo sacado, vino el otro a cogerlo por la golilla, se miró y en un revuelo lo mató y le metió la natural. Y lo dejó tieso. Y así deben ser los guerreros del pueblo de Cuba, aunque estemos tumbados en el suelo y aunque estemos tirados allí, hay que pelear hasta el último momento, como peleaba el gallo ese que teníamos nosotros. El pueblo de Cuba tiene que insistir en el factor determinante de la lucha: la libertad. La vamos a conquistar el día en que el pueblo de Cuba sea uno solo y que salga a luchar en marcha apretada, como está atrapada y apretada la plata en las raíces de los Andes, como dijo Martí. Los quiero mucho. Se me cuidan mucho. Monchi, te quiero. Gracias por llegar. Bendición. Usted es un gallo de fino de verdad. Ole, ole, ole. Ole. Como me gustan a mí las tabladas esas españolas del repiqueteo, eso de los... Ta, ta, ta. ¿Cómo se llama esa música? No me acuerdo muy bien. Me gusta. Antonio Guedes, muy bueno era Antonio Guedes. La capucha sabe de todo, mi hijo. Ay, mi hijo, la capucha sabe de todo. La capucha comunista me pasa la vida entera leyendo, mi hijo. Muchos saludos, compatriotas. Ojalá y todos seamos así. Bendiciones. Ole, ole. Donato Villalón. Donato Villalón, ¿Antonio Guedes vive todavía o murió ya? Me encantaba Lola Flores, con aquellas flores españolas. Esa era nuestra cultura española, que la revolución terminó y nos convirtió en rumberos desgraciados para acabarnos. Les voy a decir lo último a ustedes. Estoy enseñando aquí a la gente. ¿Sabe de dónde viene la...? Voy a hablar así porque yo quiero interactuar con mi público. ¿Sabe de dónde viene la palabra? Voy a echar un palo. ¿Sabe de dónde viene eso? Eso viene de los negros africanos. El problema es que los ingenios azucareros en Cuba eran trapiches. Eran unas ollas de bronce donde los bueyes molían la masa y le daban candela, y lo que hacían eran raspaduras, no eran centrales como hoy. Entonces los negros que estaban trabajando allí, como aquello se alimentaba de leña y en el barracón no podían hacer el amor con su mujercita negra porque estaban todos apiñados, le hacían una seña a la negra que estaba por ahí por el corte, y entonces le decían el lenguaje secreto al mayoral: voy a echar un palo, o sea, voy a buscar un palo para echárselo al trapiche. Tablado flamenco, exactamente. Es una mezcla de los andaluces con eso. Murió, qué pena, chico. Entonces decía, voy a echar un palo, o sea, voy a buscar leña para alimentar el fuego del trapiche, y lo que era ir a echar, acostarse con su amor, su negrito. Ahí viene, voy a echar un palo. ¿Y qué más te iba a decir lo último para irme allá? A ver. Ah, que el cubano cree que el deseo sexual ese loco le viene por el negro africano. No. Nos viene por los gallegos, por los españoles.
Los españoles son muy activos sexualmente. ¿Tú sabes dónde está? En la dieta mediterránea. Los españoles llevan 4 o 5 mil años ahí, desde los pueblos aquellos que estaban antes del Imperio Romano. Ese vino que se toman los españoles todos los días, y esa aceituna, y esa dieta mediterránea, es lo que en el metabolismo español celular, a lo largo de la historia, le ha creado esa actividad, y de ahí sale su intensidad sexual. Esa intensidad sexual que el cubano tiene no es del negro africano, es de esos pueblos que se alimentaron con ese tipo de dieta, porque generalmente en el África, por eso los negros yorubás son tan altos, porque su dieta era de carne nada más y la proteína hace crecer el esqueleto. Por eso el español es más chiquitico, pero por esa actividad de tomar ese buen vino, un tinto de La Rioja. Los quiero mucho, viva Galicia y se me cuidan por ahí. Me están llamando, los quiero.